Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Perdón que tenía un poco de problemas con la plataforma. Está un poco resentida. Entonces, vamos a dar inicio a la clase el día de ahora. Solicito el apoyo para que puedan activar su cámara, ¿verdad? Los que tengan ya la funcionalidad, pues que la puedan activar. Vamos a continuar con lo que dejamos pendiente el día de ayer. Solo un atento recordatorio a que esta semana tiene que estar finalizada toda la sección 3 de la plataforma. Y si pueden, pues ya comiencen a orientarse en la parte de la sección número 4. Buenas noches, Katherine, mucho gusto para mí también. Les voy a presentar. Solo permítanme mover esto para acá y lo que tenía pendiente. Teníamos pendientes por ahí unos temitas que nos estaban haciendo quedar mal, ¿verdad? Entonces, vamos a revisarlos. Si ustedes recuerdan, teníamos un detalle con la factura, donde lo queríamos trabajar de manera que me contara la cantidad de ítems en función de la columna de los códigos, o sea, con la columna E. Estuve intentando, pues después de que después de que nos salimos de la reunión, me quedé intentando y esta función contará, ¿hay algo acá? O sea, si yo elimino la ecuación o la función que tenemos acá, sí corre correctamente la función. Pero cuando ya tienen indexada esta ecuación o esta función, solo para esta fila, sí da problema. ¿Qué quiere decir? Que si, bueno, que si yo le aplico, por ejemplo, la función contará para esa fila específicamente. Con esos códigos me da un problema que no he logrado identificar y le doy esta función de acá, ¿verdad? Le doy F4, incluso me tira este valor, pero al borrarlo, hoy sí quiere trabajar. Yo creo que como es cuestión de cariño, ¿verdad? Entonces, pero en su momento me daba como error. Entonces, ¿qué función encontré? Primero lo que hice fue poner, ¿qué es lo que vamos a ver si alcanza el día de ahora y el día de mañana? La validación de datos, donde me fui a datos y busqué la validación, donde le puse una condición a esta columna, a toda esta columna de acá, que para que yo pueda llenar esta columna o este dato, primero tengo que haber llenado el código. Entonces le voy a poner un mensaje de error que diga, me voy a adelantar un poco, primero digitar el código a ese 400. Entonces, ¿qué indica esto? Que para poder llenar yo esta casilla, tengo que primero llenar el código del producto. ¿Para qué? Para evitar de que se vayan columnas llenas con la cantidad, pero que no llene el código. O viceversa, que llene el código, pero no llene la cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí 10, me tira este error que dice que primero digita el código a ese 400. Entonces, aplica tanto para las que están acá como para el control. Entonces, con esa validación, yo corrí y, como dicen, ¿verdad? Perdón, si estuviéramos en confianza, le dijera la otra palabra, pero a ley tengo que llenar el código del producto para que se pueda llenar este campo de acá. Como ya tiene un dato acá, yo le pongo la cantidad y me voy a la factura. ¿Cómo yo apliqué para que me contara 7 ítems en función de esta parte? Lo que hice fue que cuente la cantidad de valores numéricos que encuentra acá, que en este caso me da 7, perdón, me va a dar 10, porque por alguna extraña razón está tomando como un dato acá. Y ocupé que cuente los valores en blanco. O sea, que cuente cuántos valores en blanco acá, porque esta función control blanco sí me la aplica. Entonces me dice, tengo 3 valores.
y que haga la resta, ¿verdad? Que haga la resta con la función contar menos F3, que es este valor de acá, y me da los 7 ítems que están llenándose en la factura. Por cuestiones de formalidad, lo que yo tengo que hacer para que este dato no se mire nada más es colorear la letra de color blanco y en su momento le doy una validación de datos, ¿sí? Le pongo longitud de texto igual a 0. Y si en dado caso alguien quiere escribir acá, pues no va a poder porque está bloqueada. Lo que sí puede hacer es borrarla. Si yo le doy suprimir, me borra la fórmula. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Entonces, ya con esto puedo encontrar una solución adicional para poder determinar como la restricción que teníamos, que pueda contar la cantidad de ítems para ese, lo voy a poner aquí a colores, para esa factura. Me ha explicado con este pendiente que tenía con ustedes de demostrarles cómo se puede aplicar la función contar y contará. Sí. Muy bien. Es que yo creo que la función contará también toma en cuenta la fórmula. Sí, fíjate que, mira, solo porque me llegó la madrugada, no seguí investigando, pero cuando yo aplico la fórmula acá, algún dato se genera. Entonces, eso hace que no corra bien la función, porque la corrí con una serie de datos así normal, sin ecuación, y me funcionan todas. Pero aquí es lo que les digo con Excel. Excel es una buenísima herramienta, pero a la vez es, lo voy a poner en masculino, es un traicionero, dañar a la señorita, ¿verdad? A la señora. Excel es un traicionero experto, así como lo dicen, ¿sí? O sea, como te puede ayudar, como también te puede hundir, ¿verdad? Imagínense que lo que me pasó a mí, estuviera frente a un dueño de una empresa, y yo estoy poniendo los datos, y cuando no me corre, pues el dueño se va a levantar en 5 segundos y se va a ir. O mi jefe se va a ir porque no tienen el tiempo suficiente para que uno esté corrigiendo las cosas al momento de la presentación. Entonces, por eso es importantísimo de que ustedes, yo siempre les doy la orientación o el consejo, validen y hagan diferentes pruebas, porque hoy lo voy a guardar y mañana ya no me corrió. Especialmente cuando trabajamos con tablas dinámicas. Si ustedes las tablas dinámicas, me voy levantando, ¿verdad? No la comprueban antes. O sea, trabájenla, que les corra, la cierran, la vuelven a abrir y le tienes que funcionar igual. Porque a veces cuando uno cierra, pierde como la ubicación donde están los datos y ahí uno a veces queda mal. Entonces, tomen en cuenta con Excel, que es bastante traicionero, especialmente para las señoritas, que es bastante traicionero, para que anden con precaución. ¿Comentarios, preguntas? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que habíamos quedado pendiente el día de ayer. Vamos a hacer una retroalimentación rápida para que podamos trabajar. ¿Se acuerdan que hablábamos de la función índice y la función coincidir? ¿Quién me da un breve resumen? ¿Qué hace índice y qué hace coincidir? ¿Quién se anima? Aparte de Jorge, la que siempre es el que participa. Giovanna ya se me está durmiendo. ¿Quién quiere participar diciéndome qué es el índice y qué es coincidir? No se preocupen, ¿no? Hay que estar tratando de romperles el hielo para que participen. Ajá, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Jacqueline. La función índice nos daba el valor que se encuentra en la intersección de una columna y de una fila, mientras que la función coincidir nos daba la ubicación que tenía un valor con respecto a una columna y una fila. Muy bien. Gracias, Jacqueline, siempre por tu participación. Hoy no hay cámara, Jacqueline. ¿Ah? ¿Jacqueline? Sí, ingeniero. Solamente estaba solventando unos problemitas técnicos. Ya la vamos a encender. Terminemos de comer. Provecho esa cena. Gracias. El valor índice, como decía Jacqueline, me va a dar el dato que yo busco en una intersección, como un plano cartesiano. Y la función coincidir me va a dar dónde se ubica, pero la fila, ¿verdad? La fila. Si este 7 me está diciendo a mí que está ubicado en la fila número 7.
Hablábamos de que la función índice yo la puedo hacer de dos sintaxis. Uno, seleccionando toda la matriz, pero le tengo que indicar su fila y le tengo que indicar su columna. Es decir, aquí estamos buscando en toda esta matriz la fila 5, columna 5, lo que se intersecta, ¿vean? Fila 5, columna 5, lo que se intersecta es el valor de 1.34. Lo voy a colorear aquí de rojo para que veamos la referencia de que este valor de aquí hace referencia a esta parte de acá. Y la otra sintaxis era de que yo seleccione como rango la columna donde yo crea que se encuentra el dato que yo quiero encontrar y le indique la fila que yo necesito de ese dato. Obvio, la parte de la columna, y si ustedes notan, me da el mismo resultado, solo que con diferentes sintaxis. ¿Por qué hace eso Excel? Porque probablemente hay situaciones donde las condiciones van a cambiar. Entonces, por eso deja como a veces varias formas de hacer las cosas. Luego hablamos con la función coincidir, que me dice, mire, esta función coincidir está en, vaya redundancia, ¿verdad? Está en función de un dato específico y me busca en la columna donde se encuentra ese dato que yo quiero trabajar como, como parámetro o como condición para que se cumpla una función. Es decir, va a ir a buscar la posición de este código en la columna E26 hasta la que nosotros lo pongamos como rango. Y le digo yo que con el valor 0 me dé específicamente la ubicación de ese código. O sea, que el código este que está acá coincida exactamente donde lo voy a buscar. En esta ocasión me está diciendo que lo va a encontrar en la fila número 7. Esta parte de acá. Tiene que ser 1.47. Vamos a Excel, no me dejes mal. 380009. Vean, aquí está. Le voy a poner otro color para que tengamos un color de referencia y poder encontrar esa parte. Ah, ¿se comprende esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿No los he perdido? Le dije, Jorgito ya está con su mascota, ¿verdad? A él quiere aprender. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Perdón que me desvíe un poco, esperando un poco. Comí mucho dulce. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, ahora yo les decía que esta función índice no es muy, yo no encuentro mucha funcionalidad trabajándola a secas o a solas, digámoslo así, que no lo puedo hacer porque prácticamente yo le estoy diciendo a la función que me haga algo que yo lo voy a buscar personalmente, porque para darle este dato, esta coordenada, yo tengo que ir aquí, está en la fila 5, columna 5, entonces prácticamente lo que estoy diciendo es algo que yo estoy haciendo manual, y la idea de una función en Excel es que lo haga lo mayormente posible automático, que con una sola digitada me dé la información que yo quiero. Entonces ahora es necesario aprender a combinar la función índice con la función coincidir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean, para poderlo entender mejor, yo voy a activar la función por medio de la sintaxis, pero yo le voy a digitar la información, no por medio del cuadro que, que tengo. Bueno, dámelo con el cuadro. Me voy a la función índice, me voy a la parte matricial, porque en teoría esta la ocupamos para cuando tenemos varias tablas, y le digo en qué matriz la voy a buscar. En este caso, yo necesito encontrar el precio unitario de este código, el 38010. Entonces, yo me voy a, tengo que darle la indicación en qué columna voy a encontrar ese código que yo quiero trabajar. Permítanme aquí para que me dé un poquito, porque ese 010 no existe. ¿Sí? Pónganle acá, por favor, 38009. ¿Sí? Entonces, me voy a la función índice, le
tengo que dar perdón, aquí le tengo que dar la función referencial, no la vamos a trabajar con el 0010, mejor, porque para que vaya acorde a lo que queremos hacer. Entonces, le doy la función índice, le doy la función referencial y voy a ir a buscar a dónde se encuentra el valor que yo quiero encontrar, que en este caso es el precio que yo voy a buscar. Selecciono unas cuantas celdas, ¿verdad? Le doy F4 y luego le doy, en este caso, 1000, ¿verdad? Y le doy el número de fila donde lo quiero encontrar. Es ahí donde yo le coloco o comienzo a utilizar la función coincidir. Le doy coincidir, abro paréntesis, selecciono el dato que yo quiero buscar, que en este caso es el O23, por esta celda que está acá, ¿verdad? O23, le doy punto y coma, en el caso de ustedes puede ser coma o igualmente a la sintaxis de mi computadora, y me voy hacia el rango donde se encuentra la evaluación de ese O23, o sea, de ese 03810. Selecciono un rango, doy F4, lo pongo al mismo nivel de las 1000 que tengo acá. Le doy punto y coma y le doy 0, o sea, que me diga exactamente o que encuentre exactamente el código que yo necesito. Vean, aquí ya me está dando un resultado. Vean, está diciendo que va a ir a buscar a la fila 10 y me va a dar este resultado de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Me está diciendo que ha ido a encontrar este código, el 0038010. Lo vamos a identificar por acá. Le voy a poner un color. Sí, le voy a poner este que está acá. Y vean, ha encontrado este dato de aquí. Y ha encontrado esta parte de acá. Vengo y repito. Activo la función índice. Así de una manera mecánica, ¿verdad? El rango que yo le voy a colocar como matriz a la función índice es donde yo quiero encontrar el dato en función de este código. Punto y coma, activo la función coincidir, lo relaciono con un código, o sea, en este caso con el 038010, le doy el rango a donde yo quiero, donde quiero hacer la comparativa de ese código, que en este caso es la columna E, y le doy 0 para que específicamente me tire o encuentre un dato exacto a la condición que le estoy poniendo. En este caso me dice 1.71. Acá tengo otro ejemplo, pero acá lo que estoy tratando es, vean, con este código alterno, o sea, el código del proveedor. ¿Para qué? Para que es la misma sintaxis. Vean, yo quiero el precio, le indico en qué columna voy a ir a buscar el precio, activo la función coincidir, le indico qué código va a ir a buscar, le indico el rango donde se encuentra, posiblemente se encuentra este código, y le doy 0. Me está tirando 1.21. ¿Qué quiere decir? Que, ¿a qué quiero llegar? Perdón, que vean, ¿se acuerdan con la función buscar V? Me está diciendo de que él, independientemente esté a la izquierda o esté a la derecha, siempre me está tirando un valor. Porque con la función buscar V, me hubiera dado error. Me he explicado con la combinación de la función índice más coincidir. ¿Se ha quedado claro la sintaxis de cómo lo combino? ¿Brenda? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. ¿El resto del equipo cómo está? Paola, Edwin. Es un poquito más tedioso, ¿verdad? Fíjate que yo viéndolo bien, es un poquito más productivo. Sí, un poquito más confuso, pero es más productivo. ¿Por qué? Porque sencillamente vos no tenés que estarte desplazando a la izquierda o a la derecha o poniendo un valor a la izquierda para ir a buscar un dato. Yo me he topado con situaciones donde el código lo tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago para que me encuentre ese código? Imagínate, si yo ocupo la función buscar B, y el código que yo utilizo es este, y por X y razón yo no lo puedo cambiar de posición, porque así como yo descargo la base de datos, yo lo que hago es agregarle una fila
¿sí? E igualo esta base, esta celda con esta celda de acá. Y con esto yo ya estoy diciendo que comience a buscar como pivote de aquí hacia la derecha. Pero ya ahora con esta función, ¿sí? Que me ha tocado tomar una bibliografía bastante para podérselos mostrar, ya no necesito esta columna de más. Yo ocupo esta función, solo le doy el formatito que yo quiero, o sea, de una manera, así como les siempre les digo, que lo ordenen como base de datos, y ese dato se encuentra aquí o se encuentra a la izquierda, siempre me va a dar un resultado, y especialmente me da el resultado que yo quiero que me lo den. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que quiera la función? ¿Sí, no? Ya que esta fórmula que acaba de aplicar, digamos que es más conveniente utilizarla cuando tenemos una o queremos buscar una información que está desordenada, digamos, porque el buscar B ya lo decíamos, porque tiene que estar como ordenada la tabla, la información para usar esa fórmula. Y en cambio esta no, puede estar en cualquier posición y nos da el resultado que queremos buscar. Yo creo que tú has encontrado la frase o la palabra correcta. No necesito ordenar mis datos a la izquierda o a la derecha para poder encontrar un dato con la combinación de índice coincidir. Entonces, ¿cómo puedes ver de una mejor utilidad, Miguel? Cuando vos venís y te metes a un sistema y te traslada la información a Excel. Cuando tú lo descargas de Excel, él ya te deja un formato. Uh-huh. Entonces decís, en vez de estar acomodando la tabla de Excel, de mover el dato o el valor pivote a la izquierda o estar generando como técnicas o trucos o tips para que pueda aplicar la función buscar B, mejor aplico de una sola vez en función índice coincidir y te ahorras el tiempo de estar ordenando esa tabla que, o sea, cuando estás con pocos datos no, el tiempo no lo sentís, pero cuando tenés una gran base de datos que hay que estar moviendo la columna de aquí para allá y de aquí para acá, es donde vos sí, correcto, realidad ese tipo de funciones. Correcto. Más tú estás en la logística, ¿verdad? Me imagino que has de manejar infinidad de códigos. En ventas, pero sí, se maneja un montón de información. Ah, ok. Yo creo que estabas netamente en la parte de bodega. No. Muy bien. ¿Preguntas del resto de compañeros y compañeras? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Entonces, en esto tenemos por finalizada la sección número 2 y avanzamos con lo que ya hemos venido trabajando con la sección número 3, que es la validación de datos, el tema de índices, y por ahí si no recuerdo el ponerle contraseña a las celdas. Vamos a trabajar en esta ocasión con la validación de datos. ¿Quién me puede dar un concepto de lo que significa la validación de datos? ¿Quién ya pudo avanzar con la plataforma? ¿O quién ya la ha utilizado? ¿O quién ya conoce la validación de datos? ¿Cómo, a dónde me voy? ¿O con lo que han visto, a dónde me voy? ¿O qué significa la validación de datos? ¿O cuál es la funcionalidad de esa función? ¿O de esa herramienta? ¿O de ese menú, como lo quieran llamar? ¿Quién se anima? Ajá. ¿Quién tiene una idea de lo que es la validación de datos? ¿Quién tiene un concepto? ¿Irving? La validación de datos pueden ser criterios que uno le puede poner a una celda, de decir, aquí solo pueden ir valores, y si alguien quiere escribir texto, no va a poder. Muy bien, estamos bien ahí. Aquí me siento a veces como Jesús en la última cena, ¿verdad? Judas, ¿estás ahí? Ya le contestaba, Pablo, ¿estás aquí? Porque estaba tan larga la mesa que no alcanzaba a verlos a todos, ¿verdad? Entonces, como dice Irving, ¿verdad? La validación de datos, recuérdense de que
Excel es una hoja de cálculo que de una u otra forma me permite interactuar formularios. Ustedes sabrán que en la creación de base de datos tenemos como tres tipos de... Le voy a llamar así, objetos, porque sinceramente no sé cómo se llaman. Tenemos los formularios, tenemos los reportes, tenemos lo que son las consultas y la manta que se le llama, o la base de datos, me va a depositar toda la información. Entonces, Excel puede ser algo similar o una alternativa a lo que puede hacer Access, porque Access ya es netamente una programación para eso, y hay que sacar cursos especiales solo para aprender a usar Access o el lenguaje. Yo espero que algún día se inventen en Microsoft que me permita programar por objeto. Es decir, mire, solo jalar las funciones y que me eviten estar haciendo todo ese tipo de configuración. Entonces, la validación de datos, bueno, para poderlo llamar, yo me voy al menú datos, ¿sí? Vean acá, me voy a menú datos, y yo aquí le doy en validación de datos. Creo que ya vieron el video, pero lo vamos a desglosar. En la validación de datos, yo tengo como tres menús y en uno me dice la configuración. Aquí va a estar estas 10 u 8 funciones donde específicamente, dependiendo de la función que yo le vaya dando o el valor que, el campo que yo le vaya dando, me va a ir permitiendo aplicar cierta información o ciertos criterios que obligo al usuario a que se enmarque a un tipo o a un modelo de información que yo quiero que digite. ¿Para qué? Para eliminar el error, para eliminar de que se ande inventando, porque acuérdense que uno diseña una solución, un formulario, y la gente lo modifica porque es necio, porque no le gusta así, porque él lo quiere hacer así, entonces lo obligas a que se vaya a esa orientación. Luego le das un mensaje de entrada, ¿sí? Es decir, ya lo vamos a ver, este mensaje de entrada es como que fuera un comentario, y en las nuevas versiones de Excel hay para insertar comentario e insertar como avisos, similar a esto que está acá. Entonces, si yo le pongo acá, digámoslo así, por ejemplo, lo vamos a probar, yo le pongo acá, estoy seleccionando esta celda, ¿verdad? La celda H25. Si yo le doy acá un mensaje de entrada y le digo precio, le digito, ¿verdad? Precio unitario, y le pongo un mensaje que diga en esta columna se detalla el precio unitario del producto, punto. Le doy a aceptar. Cuando yo configuro de esa manera esta celda que está acá con este precio, este mensaje de entrada, una vez yo le doy clic, vean, le doy clic acá, ya me da información que va a retroalimentar al usuario. Por ejemplo, ¿qué mayor aplicación puede tener de decirle, mire, váyase, aquí está el formato, por decirles algo, mire, cuando usted quiere digitar el código, por decirles algo, usted le puede poner un comentario, por favor, asegurarse de que su código tenga la estructura de 4 dígitos a la izquierda, guión, y de 4 dígitos a la derecha. Usted le está diciendo al usuario una instrucción que diga, entonces si son 4 dígitos a la izquierda, 0036, guión, y 4 dígitos a la derecha, 001, ¿verdad? Ahí solo es de tener cuidado la cantidad de palabras o la cantidad de datos que permite agregarse en este espacio en blanco que se encuentra acá. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se ha logrado comprender el menú mensaje de entrada? Este todavía no se lo he explicado, ¿verdad? Esto todavía no se lo he explicado. ¿Sí o no? Por lo menos algo. Muy bien. Sí, claro. Y aquí tiene la opción, ¿verdad? Si yo le doy clic acá y se lo quito, vean, hasta que le quito la opción de que lo pueda desprender de una manera solo con acercarme a la celda, ¿verdad? Cuando yo lo activo, o sea, es como que lo estoy deshabilitando y aquí lo estoy habilitando y solo al acercarse ya me lo tira. Luego,
viene el menú de mensaje de error. Aquí podemos encontrar tres estilos o tres estados: detener, advertencia o información. Es decir, que este mensaje de error, no sé por qué lo han puesto hasta la derecha, tendría que ir aquí a la izquierda, es la respuesta que le vamos a dar cuando no se cumple la condición que yo he colocado en la configuración. Si ustedes le ponen que acá solo se viene con un número entero, ¿verdad? Y a esta celda, ¿verdad? O a un conjunto de celdas, y esa persona no respeta el criterio que le estoy poniendo, ustedes le pueden decir título, error, por ejemplo, ¿verdad? Le pueden poner error. Por favor, solo digite valores enteros, por decirles algo, ¿sí? Valores enteros. Entonces, cuando es un mensaje de digámoslo así, de que le brinda al usuario y le dice que, en qué se está equivocando. Usualmente póngale en qué se está equivocando, o sea, o lo que en realidad debería hacer de manera correcta. Es decir, en este caso le estamos diciendo que hay un error, por favor, digite valores enteros. Esta es una función detener, esta es una función advertencia, o esta es una función información. Advertencia quiere decir, tenga cuidado, tiene que acuérdese de digitar 8 dígitos, porque así es el código. E información, como que le estás dando información, y detener, que no te va a dejar pasar hasta que la persona permita o cumpla con el criterio que tú estás desarrollando. ¿Sí? En este caso, aquí no va a correr nada porque no he puesto la condición o la referencia que debe llevar ese cambio. ¿Me explico? ¿Tienen una? ¿Están? ¿Ha quedado claro la función validación? Por lo menos estos dos menús, porque esto a veces explicarlo voy. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. ¿Ya, Miller? ¿Silvia? ¿Ha quedado claro? Todo claro. Muy bien. ¿Paola? Sí, todo claro. Muy bien. ¿Arabeli? Sí, ingeniero, claro. Ok, estamos pendientes, entonces por lo menos estamos ahí, cerquita. También les voy a dar otro tipo de validación de datos, pero que no se realiza con este menú, no sé si ya lo conocen. Por ejemplo, yo me voy a inicio, en esta celda lo puedo hacer con clic derecho, formato de celdas. Sí, formato de celdas. Aquí me llama el formato de celdas, o le doy clic acá, ¿verdad? Formato de celdas, y le doy un dato personalizado. En dado caso, ahorita no hemos estado desvelando para presentar las cuestiones tributarias, ¿verdad? Y en las cuestiones tributarias ha habido muchos cambios, donde ahora ya se tiene que mandar mucha información para que cada vez exista menos como puertas para ir evadiendo impuestos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera validar esta celda y que al momento de digitar esa celda contenga como, por ejemplo, quiero digitar el número de NIT y que en esa celda contengan un formato de 14 dígitos, que es lo que pide el NIT, yo acá, por ejemplo, le puedo poner un formato que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué me está diciendo cuando yo le digito 14 ceros? Que él, si usted no digita los 14 dígitos, o sea, digita 13 porque se equivocó, o 12, él le va a llenar su celda con 14 dígitos. ¿Qué es lo que va a hacer? Si digitó 13 y no digitó el dígito 14, él le va a poner un cero a la izquierda. ¿Para qué sirve eso? Porque cuando usted lo sube a una plataforma, él tiene que leer 14 dígitos. Y a veces, en este caso tal vez no aplica, pero a veces hay como correlativo, ¿verdad? Que comienza con el 1 y llega hasta el 14, ¿verdad? A 14, pero ocupando las casillas. Entonces, pero el formato siempre quiere leer 14 dígitos. Entonces aquí lo estoy condicionando a que a ley en esta celda se maneje se maneje 14 dígitos. Esa es otra forma de validar. Por ejemplo, si yo solo le digito 1, vean, me digitó 1 y el resto me lo llenó con 13 ceros a la izquierda. A veces yo lo ocupo, por ejemplo, lo ocupo cuando quiero personalizar y quiero que el momento del cuadrito se me vea ordenado y que si yo digito 1, me le ponga 0, 1.
¿Por qué? Porque cuando yo digite el 10, o sea, estoy manejando un correlativo con dos dígitos, con dos números, o si quiero manejarlo en miles, ¿verdad? Le pongo el otro 0 y ya sé que voy a llegar hasta el 1000. Entonces sería bien ordenadito que 001, 002 y así sucesivamente hasta llegar 010, 020 hasta el 1000. Entonces esto me da un formato más de estética o me va condicionando a veces cuando yo evalúo fórmulas. Entonces, esa es otra forma que ustedes pueden utilizar para condicionar la fórmula, condicionar la validación de datos. Por ejemplo, si yo quisiera, cuando estamos trabajando en contabilidad, ¿verdad? Y que tenemos un resultado neto de menos 1.2 millones de dólares. Y yo quiero, y le digo, mira, quiero que esos valores negativos aparezcan con signo de dólar, con coma, ¿sí? Y que aparezca con dos dígitos a la derecha, o sea, centavos, ¿verdad? Y que me aparezca en rojo si es negativo. Vean, aquí busco el signo de dólar, el asterisco más la coma, me está diciendo el formato que le voy a dar, y aquí me está poniendo como la configuración y me está diciendo que aquí tengo común. Déjenme buscar este, y aquí me está dando el resultado. Aquí me está diciendo que lo va a dejar con dos dígitos, que lo va a dejar en color rojo si es negativo, y con el signo de dólar. Y ya me lo deja en color rojo. Este es otro formato condicional que yo le puedo dar a mis datos, y así pueden ir interactuando. Hay funciones que a veces, voy a probar aquí, nada más me voy a echar el chivazo, que por ejemplo, yo quiero que le ponga, voy a probar, ¿sí? Ahorita no recuerdo la sintaxis, dos dígitos y que me aparezca la palabra KG. Pero, ahorita porque no lo tengo a la mano, me disculpan, pero si les interesa con gusto se lo busco, pero aquí yo puedo condicionarlo a manera de que cuando yo digite aquí, me esté colocando de una sola vez, por ejemplo, 10 kg, que significa 10 kilogramos. Y les va a permitir subir, porque como ustedes saben, si yo coloco un dato numérico y a la misma celda le coloco el dato texto, no aplica una función, o solo es numérico o solo es texto. ¿Estamos bien con esta parte de acá? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Ahora nos vamos ya específicamente a la función datos y creo que esto no les va a costar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a trabajar en una hoja nueva. Porque esto lo vamos a trabajar de manera grupal. Solo les voy a explicar la sintaxis y mañana vamos a crear grupos. Y vamos a comenzar a aplicar la función. Cada grupo va a ser una específica. Índice coincidir y la función validación de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar el dato, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pongo que quiero números enteros y si yo quiero manejar algún rango, por decirles algo, que solo digite números enteros, pero que esté entre 1 y 1000, yo le dejo a esa celda o a un conjunto de celdas, basta con seleccionarlo, ¿verdad? Le doy un mensaje de entrada y le pongo advertencia. Por favor, siempre hay que ser cortés cuando mandemos los mensajes, ¿verdad? No así tan tosco por hablar, ¿verdad? Por favor, digitar números enteros entre 1 a 1000. Si en dado caso las personas aún así no hacen caso, ¿verdad? Le pongo advertencia. Usted ha digitado un valor fuera del rango. Utilice valores enteros entre 1 a 1000. Y le doy OK y le doy aceptar. Lo voy a marcar porque como aquí no tengo encabezado, se me va a perder. Vean, a solo darle clic, me da una información y me dice, por favor, digitar números enteros entre 1000. Si yo le doy 0, me da, usted ha digitado un valor fuera del rango, utilice valores entre 1 a 1000, o sea, me da un error, me tira error y me tira un mensaje de advertencia para que yo lo pueda corregir. Entonces me dice,
ya tengo doble mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le doy cancelar. Al digitar 1, me deja pasar. ¿Preguntas acá? ¿Estamos claros con esta función? Sí. Muy bien. Esto lo puedo hacer tanto para un rango de celdas. Le voy a poner aquí una identificación para ver cuántas celdas, qué número de pila estamos trabajando. Perdón. Y les digo, lo puedo hacer para una celda o para un rango. Vamos a ver si yo lo puedo reproducir ya todas. Y aquí me dice, la selección contiene algunas celdas sin configuración para la selección. Desea extender, o sea, cuando yo lo trabajo en una sola celda y después la selección y le doy validación de datos, con esto ya lo estoy trasladando a todas las celdas. Si yo le clic acá, ya se trasladó la información. En vez de estar haciendo una por uno, ¿verdad? Lo que yo hago a veces es primero trabajar en una celda, si me funciona, ya la transpongo o la traslado para todas las celdas que están, que necesito que involucren esta información. En este caso, la otra opción sería, por ejemplo, que nosotros vayamos probando primero los datos, ¿verdad? Que no cumpla, que sea igual a esto, que no sea no igual a qué, mayor que, menor que, etcétera, etcétera. Y así ir probando las diferentes. Por ejemplo, acá, que sea punto decimal, ese punto decimal va a estar siempre entre 1, es decir, que si yo tengo menos punto 1, me da error. Más, ese 1 no me tendría que permitir, porque son puntos decimales, ¿sí? Entonces, esas funciones me van a ir dando las diferentes partes, y quizás la que se sale un poquito de lo tradicional de esto es la función lista y la función longitud. Cuando ustedes quieren que su usuario o la persona que va a utilizar el formulario no se salga de una serie de datos, ustedes utilizan la función lista. ¿Cómo es esa función? Por ejemplo, yo puedo digitar 5 nombres, por decirles algo, ¿verdad? Voy a poder digitar Edwin, voy a digitar Brenda, Jorge, Paola y Miguel. Si yo quisiera que el usuario de mi formulario solo utilizara estos datos que aparecen acá, yo ocupo la función lista. Yo siempre ocupo una casilla en blanco para que me permita a mí dejar en blanco la casilla, si en dado caso no quiero llenarla, porque si no, lo estoy obligando que a ley agarre alguna dato de estos de los que están acá. Entonces yo le doy, bueno, lo voy a hacer con una celda primero. Le doy validación, me voy a la función lista, él me va a pedir a dónde yo busco esta información, le doy clic acá, lo selecciono desde la celda que está en blanco, y vean, él ya me lo pone absoluta, ¿verdad? Me la pone absoluta y le doy aceptar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Aquí voy a borrar el dato. Y me está diciendo de que yo solo puedo trabajar sobre estos datos que yo digité acá. Yo le pongo Jorge, o le pongo Edwin, y si no quiero llenar nada, por eso dejo yo esta celda en blanco, para que él pueda decir, no le quiero poner nada. Esto es muy útil cuando ustedes lo quieren como encasillar a una serie de datos que tienen que trabajar. Si yo quisiera reproducir esta información hacia abajo, solo lo bajo, y vean, ya me tuvo que haber llenado o transponer la misma validación de esta. Entonces hay que tener cuidado porque a veces esta escena lo puedo ocupar con una validación, esta la puedo ocupar con otra. Y esta lista usualmente siempre se esconde, o la puedo poner, como ya les expliqué, ¿verdad? En una hoja que diga datos, y yo aquí pongo le pongo los nombres de los participantes, o en todo caso, la coloreo con letra blanca para que no se pueda ver al momento el formulario, para hacerlo un poquito más estético. Lo ideal sería que lo trabajen en una hoja aparte y lo llamen por medio de esa hoja.
¿Se ha comprendido esta parte? ¿Estamos claros? ¿Con la letra lista? Ok. Vayan tomando nota porque la siguiente clase, cada grupo me va a hacer un ejemplo de aplicación de toda esta validación de datos. Y no me van a salir con que promedio de esto es 5, sino que con aplicaciones más a la parte práctica de las empresas, o sea, resolver una problemática empresarial. La otra, que tiene una variación, que ya se les ha venido mostrando de ratos, es la función longitud. Esta función lo que me está diciendo es un máximo cantidad de caracteres. Yo usualmente la ocupo, la función igual a longitud 0, para que me bloquee esta celda, ¿sí? Aquí me está diciendo que no puedo escribir. ¿Por qué? Porque la longitud del campo de esa celda es 0. Esa yo la utilizo, por decirles algo, ¿se recuerdan? Yo les decía, miren, la celda que está coloreada, es donde ustedes solamente pueden digitar. El resto que se encuentra en blanco, yo la bloqueo con esta función para que no esté borrando la fórmula, porque a veces cuando uno borra la fórmula, esto lo... Cuidado de poner el micrófono en silencio. Cuando a veces yo coloco esta fórmula, la gente tiende a borrarla porque se equivocó y solo le da borrar. O solo le da, o comienza a escribir sobre aquí y dice, me equivoqué. Pero fíjate que hay que quedar así. Cuando venía a ver los formularios, están todos descabezados, deshuesados, porque la gente ha borrado muchos datos. Entonces, es donde uno bloquea esas ecuaciones para que no se borren. Y tú le decías la ecuación, o digámoslo así, si yo bloqueo una celda, digamos que yo aquí le pongo, la voy a desbloquear, la voy a desbloquear y le voy a poner cualquier valor. Si yo le pongo aquí, bienvenidos, y yo no quiero que se pierda esa información, yo la bloqueo, ¿verdad? La bloqueo con longitud igual 0. ¿Sí? Y si yo lo pongo a escribir, me da, no la puedes borrar, porque aquí ese dato solo es para que lo tengas ahí. Pero si yo le doy suprimir, ahí sí permite pasar. Sí permite borrar la fórmula. Entonces ahí hay que tener cuidado de decirle al usuario, mira, puedes aquí, si vos borras la información, con suprimir se va a perder la fórmula y te va a desconfigurar todo el formato. Fíjense que yo tenía en una empresa, tenía un asistente. Entonces, cuando nosotros recepcionábamos un contenedor, había una persona que generaba un reporte en Excel e imprimía esos reportes y se le mandaban al cliente porque era un operador logístico. Venía la señorita, mi asistente, a agarrar ese reporte y comenzaba a digitar nuevamente, y a veces para tener la información en el sistema eran hasta días. Y me decía, mire, ¿por qué no trae? Es que ingeniero, son bastantes reportes. Entonces, ya se los voy a mostrar, es lo que les digo, que si tenemos espacio se los voy a ver. Comencé a crear un formulario donde con la digitada del jefe de zona le generaba información a la señorita asistente y ella solo tenía que copiar, pegar. Posteriormente hice una infinidad de mejoras en el formato, que quizás hice como 45 mejoras. Pero llegamos a un punto donde la persona que recepcionaba el contenedor llenaba la información, esa información generaba el reporte que iba para el cliente y el reporte para archivo, y le generaba todas las pantallas al asistente para que ella solo agarrara el dato, le daba control C, se iba para la página donde quería trabajar, ¿verdad? Digamos que se iba para la página donde quería trabajar y le daba control B. Y así iba, control B, control C, control B, control C, control B. Y esa información, el reporte, lo terminaba llenando en 5 o 10 minutos. Y la información que era en el sistema en el día. Pero para que la gente tiende a borrar las fórmulas, para que la gente no me borrara las fórmulas, porque me decía, mira Miguel, me decía, mira ingeniero, fíjate que ya no funciona el formato. ¿Y por qué? Ya cuando iba a llegar, iba a ver, como se llenaba el formulario aquí, ¿verdad? Y el reporte se llenaba acá. Si se equivocaba en algo, le daban suprimir y en el reporte hacía la corrección. Claro, al corregirla en el reporte, la fórmula ya no iba a funcionar porque estaba anidada a una información que se llenaba acá, similar a lo que hicimos con la factura. Entonces, les tenía que colocar la validación a que no llenaran, a que no pudieran escribir. O sea, el reporte solo era de consulta, solo consultaban
si la información era correcta y lo imprimían o lo generaban PDF y lo mandaban. Entonces esto les va a servir mucho para esa parte y o también les va a permitir que este campo longitud les dé, por decirles algo, que ustedes quieren que llene un código que es texto MMMM, entonces como máximo tenés 4 caracteres para poderlo llenar. ¿Para qué les va a servir eso? Porque probablemente eso después se pasa a un archivo CSV por separado por comas y eso se sube a una plataforma y esa plataforma le jala la información y la transforma en una base de datos. Es la forma que se utiliza para viajar los datos. Los que están relacionados con la parte contable me van a entender de lo que yo les estoy hablando, que ahora presentar el IVA, pago a cuenta y la renta es un dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Todo claro. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Cómo va el avance de la plataforma? ¿Qué nivel llevan ahorita? ¿Qué nivel han avanzado con la sección número 3? ¿Alguien no ha comenzado aquí la plataforma? A comenzar la sección 3. Ok, ¿el resto cómo está? Brenda, Miguel, Yamilet, Paola, Jorge. A comenzar la sección 3, Lee. Ok. ¿Los demás cómo están? Yo igual, ingeniero, a comenzarla. Muy bien. Necesitamos hola, aquí un psicólogo. Yo sección 4, ¿eh? Vaya, Jorge, siempre adelantado, ¿eh? Necesitamos un psicólogo que me enseñe cómo persuadir a la gente, ¿verdad? Sin estar con el látigo, para que lo podamos avanzar. Porque necesito que vean esta parte de la validación de datos y que vean la parte de los hipervínculos. Los hipervínculos a mí me va a permitir, como dice, linkear hacia algún documento en específico o hacia alguna celda o hacia algún documento o a una página o a una página web y dependiendo cómo yo lo, por ejemplo, cómo la estética que yo le dé, ¿verdad? O la, no sé cómo llamarle, el diseño que yo le dé, que le ponga bastante llamativo, que lo ponga algo bonito. Por ejemplo, aquí le pongo, por ejemplo, aquí le quiero poner, por ejemplo, que me creara un menú que diga ropa masculina, por ejemplo. Entonces, al darle clic acá, por decirles algo, ¿verdad? Yo aquí le pongo un link. ¿Dónde están los links? Porque yo lo ocupo directamente de acá. Le doy hipervínculo y le digo que vaya a una página o que vaya a un lugar del documento. Por ejemplo, lo voy a mandar a la hoja datos y lo voy a mandar a la celda A1. Al darle aceptar, al darle clic, me va a mover a esta sección de acá, ¿verdad? Si yo esta función lo quiero mover, lo tengo que ocupar con el clic derecho y luego de eso ya no puedo estar moviendo porque si no, sencillamente siempre me va a estar mandando a la parte del link. Esto se ha hecho sobre una figura, ¿verdad? O lo puedo hacer directamente en la celda. Entonces, todo eso necesito de que lo vean más tardar mañana porque yo no sé si solo nos hemos quedado estas. Yo siempre veo frecuentemente las caritas o los nombres de los que estamos ahorita conectados, unos menos, unos más, pero no sé si solo esto nos hemos quedado en el grupo porque eran 60 y pico o 30 y pico, no sé cuántos eran y solo estamos entrando de 15 a 18. Entonces lo que tengo que hacer yo es que el día de mañana vamos a hacer la una invertida que les decía y me van a hacer un ejemplo tanto de la validación de datos como quitar duplicados y se lo van a exponer a sus compañeros. Una actividad de 15 a 20 minutos. Y el resto va a ser la defensa de la actividad que vamos a hacer, tanto para la validación de datos como para los links. O sea, aquí vayan teniendo en mente o por lo menos una idea. Por ejemplo, a mí se me ocurre, vaya, mire, viene una prueba psicológica, ¿verdad? De estas 4 palabras, ¿cuál es la que mayor le atrae a usted como la que mayor le atrae? Considere el número 4 la mejor y la número 1 la que, bueno, los psicólogos me entenderán, la que es menor. Y pero ustedes tienen que dejar una validación que solo pueda agarrar entre 1, 2, 3 y 4. Ya vayan viendo eso, ¿verdad?
Si estamos en ventas, pues mire, digítenme aquí el valor de las ventas, o de manera que lo pueda digitar el valor de las ventas, pero siempre y cuando, o una venta siempre y cuando tenga stock, que quiere decir que si a la izquierda tiene cero, aquí no me deje pasar a la derecha. Si tiene mayor que cero, que sí me permita digitar. Similar a como les hice lo de la factura. Que esto se usa más que todo con la función personalizada. Y así sucesivamente le vamos a ir buscando aplicaciones y la aplicación para la función combinar, coincidir. Esta parte de la sección 3 es más relleno de forma que estar haciendo un razonamiento lógico y encontrando soluciones. A veces sí nos ponen que pensar, pero es más digerible que la aplicación de las funciones. Bueno, preguntas, estimados colegas de profesión, en este caso de Excel. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Entonces, por favor, avancen con la plataforma. Finalicen, ya de ser posible, finalícenla para que incluso puedan estar a la espera nada más de su diploma y podamos ya ir trabajando con las tablas dinámicas, que es como el punto final de toda esta presentación, de toda esta sección, y poder tener un nivel bastante aceptable de Excel. Si no hay preguntas, comentarios, quejas, ¿o qué? ¿Qué falta? O halagos, pues, les agradezco la atención y la participación, y sobre todo que se hayan conectado, que sean responsables con su curso, y pasen una feliz noche y los espero el día de mañana. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches.